Con un pase entre líneas. Se la saca de encima. He visto partidos sin goles muy entretenidos. Este no es uno de ellos. Tira un pase largo al vacío. Sus grandes habilidades para atajar. Lindo centro desde lejos. La abre al sector izquierdo, buen pase. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Tremendo impacto con la cabeza. Me la pudo meter de cabeza. Llegó bien a la pelota, pero el resto es para el olvido, ¿eh? Se acerca el entretiempo y no hay goles por el momento. Griezmann, pase largo al hueco. La juega hacia adelante. Ronaldo, si controla bien se va. Suárez. ¿A dónde enviará el balón? Pase largo hacia la zona del córner. Suárez recibe con peligro. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso.
Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Cómo viste los primeros 45 minutos, La Torre? Gran trabajo del equipo, sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido, esto está 0-0. Si se habían ido durante el descanso, acomódense, porque esto ya se reanudó. Manchester United estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival, pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. ¡Gran pase! ¡Qué bien la hizo! ¡Impresionante disparo! Ese fue un excelente pase en profundidad. Excelente pase en profundidad. Mostró una enorme visión de juego y una muy buena anticipación. Suárez abre el juego por la izquierda. Busca un compañero. Cuidado, qué impacto. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Golazo, golazo, golazo. ¡Gol! Inolvidable. Ahí está el autor del gol. Un golazo imposible para olvidar. Levantó la cabeza, vio al arquero adelantado y levantó la pelota con mucha sutileza. Hermosa definición. Está 1-0. Efectivamente están en desventaja, pero no tienen que desanimarse. Les queda tiempo para dar vuelta al marcador. Se la saca de encima. Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca, pero no quieren arriesgar de más. Es que el rival tiene jugadores rápidos, capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. Y La Torre, ¿qué te pareció? El resultado es fiel al desarrollo, la diferencia es mínima. Y si me apurás, te digo que hasta merecen empatarlo a esta altura. Tienen que seguir atacando de esa forma. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Exacto. ¡Puede ser el gol! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! En esta madrugó a todos y aprovechó el rebote perfectamente. Perfecto lo que hizo. Siguió atento a la jugada y madrugó a todos. Igual hay una gran responsabilidad del arquero por ese rebote. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. La abre al sector izquierdo, buen pase. ¿A dónde la va a mandar? Viene con pelota dominada y la pica. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Se viene una modificación. Hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego. Coque entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante.
Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. ¡Le pegó al arco! Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Y bien, muchachos, si quieren evitar el alargue y los penales. Lo toca, sí. Es falta. Arriesgó de más con esa entrada durísima y está correctamente amonestado. ¡Le pegó directo! ¡Cómo sacó esa pelota! Muy bien resolvió, muy bien. No fue nada fácil. Una gran atajada, La juegan profundo por afuera. Se ha terminado el partido. No se pueden sacar ventaja en 90 minutos. Derechito al alargue. Los dos equipos buscaron lastimarse de manera constante, con sus aciertos, con sus errores. Por eso, a pesar del empate, fue un partido alegre, vistoso. El partido termina empatado. Amigos del fútbol, ¿a dónde nos vamos? ¡Nos vamos a la largue! ¿Se pasó volando el entretiempo? ¿Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando? Los segundos 45. Decide abrirla por la derecha. Saque de manos. Jiménez. Correa. Allí está quedándose con la pelota. Pase largo al hueco. La aguantará y le pega al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! Parece que definitivamente se van a quedar con la victoria. Comenta para todo el mundo Diego Latorre. ¿Cómo lo viste, Diego? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Tira un pase largo al vacío. La hizo muy bien. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Abren bien el balón. El fastidio que debe tener este muchacho. Y de esta manera concluye esta primera parte del alargue. Nadie esperaba una remontada de esta manera, con esta magnitud. Escuchen a la gente. Explotan las tribunas. Explotan los corazones. El partido sigue igualado y los jugadores ya empiezan a evidenciar el cansancio. El resto físico empieza a tener un papel preponderante. Señoras, señores, el último cuarto de hora. Tremenda tensión en la cancha. Así todo el mundo de pie, observando la definición del partido. Ha sido un partido vibrante hasta el momento. Seguro van a dejar la vida en estos 15 minutos finales. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Suárez busca atacar por el lateral.
Levanta la cabeza y mira. Y levanta la pelota. Pica el balón. Le pegó nomás. Esta jugada fue brillante. Gran disparo. Qué bien aprovecharon el espacio que se generó detrás de la línea de la defensa con ese pase por arriba. Una pena que no haya estado fino a la hora de definir. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía... ¡Atención, que ya le pegó! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Han dado un paso importantísimo para ganar el partido. Impresionante, la puso en un lugar inalcanzable. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Y con este gol llega a 3, ni más ni menos. Lo tiene bien merecido, bien merecido. Hoy está sencillamente imparable. Tienen el triunfo. Cuando el árbitro mira el reloj y marca que se llega al final de esta historia, se ha terminado el juego. Hay que reconocer la capacidad de reacción de este equipo. No perdió la calma, a pesar de ir perdiendo, y dio vuelta al partido con una actuación memorable para la historia. Así es el fútbol, ¿no, Diego? Nadie hubiese pensado un final de esta manera para dar vuelta a esta historia.